Soy Lorenzo Cotino Hueso, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia y director del Observatorio. En esta contribución al Observatorio me voy a centrar en la propuesta de Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial presentada por la Comisión Europea el 21 de abril del 2021, especialmente centrada en mi intervención en el sector público. Se trata, en todo caso, de una primera aproximación que en este breve vídeo pues solo voy a lanzar algunas ideas fuerza. En esencia, es muy positiva esta propuesta regulatoria en la que la Unión Europea se desmarca como líder mundial en propuestas regulatorias, pese a que ello pueda sumar la crítica de quienes prefieren la no regulación. Creo que es muy positiva la regulación para dar seguridad jurídica, precisamente para que se propicie el desarrollo de una inversión pública y privada, privada esencialmente de desarrollos de inteligencia artificial con un marco jurídico claro. Eso es lo que se busca. Al mismo tiempo, con preservación, con garantías, con seguridad para nuestros derechos fundamentales, la dignidad del ser humano. Seguridad jurídica, desarrollo económico, innovación y protección de derechos. Frente a otros modelos de no regulación o de ignorancia total de los derechos fundamentales. La propuesta no parte de cero, sino tenemos ya 5 años, no menos, de acciones muy intensas en materia de inteligencia artificial por la Unión Europea. Me remito a mi trabajo en la revista catalana de Derecho Público sobre el particular y algunos flashes muy importantes sobre la propuesta. Tiene dimensión mundial. Todo aquel diseñador, productor, que dirija sus productos y servicios de inteligencia artificial hacia la Unión Europea tendrá que cumplir esta normativa y, por supuesto, quien lo haga en la Unión Europea. Al mismo tiempo, también me gustaría subrayar la difícil relación de este futuro reglamento tan exhaustivo con el ya existente Reglamento Europeo de Protección de Datos. Son dos normas que, en teoría, se han de complementar. Por lo general, cuando la inteligencia artificial use datos personales, se le aplica en bloque toda la normativa de protección de datos personales. Y esto no lo quita el hecho de que además exista un reglamento de inteligencia artificial para todo aquel productor, diseñador de productos de inteligencia artificial. Son normas que se superponen. Sin embargo, hoy por hoy se ignoran. Y esta ignorancia es muy negativa. Habrá que mejorarla en el proceso regulatorio. Bien. El concepto que se maneja de inteligencia artificial es quizá excesivamente amplio. Habría que intentar delimitarlo más, aunque ya se intenta hacerlo en el anexo 3. ¿Por qué? Porque lo que es inteligencia artificial se le va a aplicar en la normativa del reglamento y entonces pues, va a tener unos efectos muy importantes. No es fácil definirlo y quizá se pueda delimitar algo más. Modelo regulatorio muy positivo. A más peligro, más obligaciones preventivas. Y si hay demasiado peligro, directamente prohibición. Imaginémonos un semáforo rojo. Prácticas de inteligencia artificial prohibidas. No caben, están prohibidas. Amarillo, alto riesgo. En principio caben y para evitar los daños, riesgos que existen, que son tan altos, imponemos preventivamente toda una serie de obligaciones a los productores, diseñadores y usuarios. Y las que no están prohibidas y no son de alto riesgo, el reglamento prácticamente no las regula y remite a códigos y autorregulación. Ahora bien, el Reglamento Europeo de Protección de Datos sigue rigiendo para todas, también para las del semáforo verde, para las que no sean de alto riesgo, siempre que haya tratamientos de datos personales, quedarán sometidas a ese reglamento. Eso hay que dejarlo bien claro, pese a que no estén reguladas en el Reglamento de Inteligencia Artificial. Listado de prohibidas. Podríamos entrar en mucho detalle en el artículo 5. Mi crítica esencial es que son pocas las prohibidas. Una crítica que ya señalé desde el inicio, pero que, por supuesto, ha señalado también el Comité Europeo de Protección de Datos y en esta línea va el Parlamento Europeo, sobre todo respecto del uso de técnicas de inteligencia artificial con reconocimiento facial biométrico. En este sentido, hoy por hoy la regulación es solo están prohibidas las que son en tiempo real en la vía pública con fines policiales, quedando fuera muchas otras que seguramente acabarán siendo prohibidas y no solo siendo de alto riesgo. Ello no excluye
que aunque haya una prohibición general, pueda haber una excepción con rango legal y con garantías posiblemente judiciales para algunos ámbitos muy específicos, que entiendo que serán mucho mejor delimitados. También está prohibido los usos, por resumir muy mucho, los usos de inteligencia artificial con técnicas manipulativas que puedan generar daño, o aquellos vinculados a las neurotecnologías que puedan generar daño a las personas. Y especialmente prohibidos los que explotan las vulnerabilidades de algunos colectivos, como puedan ser los discapacitados menores o mayores. Esto está bien, quizá falto de alguna mejor delimitación. Y también está prohibido, y esto sí que debería ser mejor definido, el uso de sistemas de crédito social, como el chino. Es muy difícil definir jurídicamente que no queremos hacer lo que se está haciendo en China. Básicamente es la evaluación o clasificación de la fiabilidad de las personas para ese perfilado aplicarlo a otros sectores. Y la prohibición hoy por hoy es solo para el sector público. También habría que valorar si esa discriminación que se pueda generar por el perfilado que se abstrae, que se logra en unos contextos, proyectado a otros contextos, si ha de estar prohibido. Bien, sin duda aumentarán estas prohibiciones y me quiero centrar en lo que es el núcleo duro de la propuesta de reglamento de inteligencia artificial, que son los sistemas de alto riesgo, que son hoy por hoy, de un lado, todos aquellos que necesitan una aprobación de productos por ciertas medidas de seguridad, que como pueda ser el coche autónomo, etc. Entonces se aplicará el sistema de alto riesgo cuando se incorpore inteligencia artificial. Y por lo que aquí más interesa, anexo 3. Muy recomendable acudir a ese anexo 3. Y en este anexo 3 se determinan los que son sistemas de alto riesgo. Y me gustaría llamar la atención sobre no solo temas de identificación biométrica para el sector público, sino por el uso para la admisión a centros educativos, para el control en el empleo público, para el rendimiento en el empleo público, la inteligencia artificial para las prestaciones, sistemas de asistencia pública, concesión, reducción, revocación de prestaciones y servicios públicos, para utilizados también por el sector público para dar respuestas a emergencias, incluida ayuda médica, incluida servicios de bomberos, y sobre todo en el ámbito penal y policial. Evaluaciones de riesgo individuales de delinquir o reincidir, polígrafos, inteligencia artificial para medir el estado emocional, la fiabilidad de las pruebas, para predecir la personalidad o el comportamiento delictivo anterior, análisis de delincuencia de grandes conjuntos de datos complejos, migración, asilo, control de fronteras, asistencia a la autoridad judicial. Pues bien, estos usos de inteligencia artificial, claramente en el ámbito de público, policial, judicial y administraciones afines, son de alto riesgo. En muy buena medida, el Comité Europeo de Protección de Datos, en su informe, en la línea, posiblemente muchos de ellos deberían estar ya directamente prohibidos. Y me gustaría subrayar algo, y es que no queda nada claro en la propuesta de reglamento. Simplificando, hoy por hoy, la normativa de protección de datos o afines de los países o de la Unión Europea prohíbe estos usos. Y parece que si este reglamento de inteligencia artificial se aprobara, tendríamos una ley europea, una norma con rango de ley suficiente a efectos internos españoles, que autoriza estos usos. Y esto no puede ser así entendido. Es decir, como ya ha dicho el Comité Europeo de Protección de Datos, será en todo caso necesario que haya una regulación específica que permita, en su caso, estos usos. Y si la hay, ya se podrán utilizar. Y el reglamento de inteligencia artificial lo que hace es, bien, aceptemos que si en el caso que se permiten por otras leyes estos usos, vamos a imponer toda una serie de obligaciones y garantías. Y a ellas me remito bajo el sistema del semáforo amarillo. ¿Y cuáles son estas obligaciones y garantías? Pues esencialmente se regula con bastante detalle, podría ser algo mayor, que si van a diseñarse y usarse por los poderes públicos, que ahora nos interesan los poderes públicos, los sistemas de alto riesgo, este listado que he comentado, pues es necesaria que haya una gobernanza de los datos, una gestión de la calidad de los datos. Hay obligaciones de documentación muy importantes. El fabricante, para que pueda prestar servicios o vender estos productos, va a tener que dar al usuario toda una serie de información. Y no olvidemos que este manual obligatorio de instrucciones le ha de permitir al que use la inteligencia artificial responder a sus obligaciones de protección de datos.
hay obligaciones muy fuertes de transparencia, de que se genere un registro de logs, es decir, que se permita una trazabilidad de cómo funciona el sistema. Se ha de suministrar información a los usuarios, es decir, a los adquirentes de estos servicios, establecer elementos mínimos de supervisión humana, de robustez, de precisión y de ciberseguridad. El núcleo duro de la regulación es precisamente estos elementos a los que me remito tanto al reglamento como a la crítica que hacemos del mismo en un interesante artículo en el que he podido colaborar. Y me gustaría, para acabar, señalar que el reglamento de inteligencia artificial no se ciñe, como hace el artículo 22 del Reglamento General de Protección de Datos, a las decisiones plenamente automatizadas. Me explico. El artículo 22 tiene especiales garantías de transparencia, explicabilidad, etcétera, para cuando se utilizan sistemas con decisiones plenamente automatizadas sin intervención humana, y ahí hay mayores garantías. El Reglamento de Inteligencia Artificial no hace referencia a la plena automatización, solo hace referencia a esos usos de alto riesgo, plenamente automatizados o no. Y esto es interesante porque, aunque intervenga y haya intervención humana, deberán darse esas garantías. Bien, podríamos hablar de muchos más aspectos, pero no quiero exceder el tiempo y me remito al texto, y muchas gracias a todos ustedes.